contribuyentes cautivos. Vamos a hablar, y lo va a hacer entre otras cosas, ha propuesto en su plan maestro de 2024 con tecnología, inteligencia artificial. Vamos a hablar de esto con Jesús Alvarado Nieto, el ex contador público certificado e integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo ves este tema de las metas de recaudación fiscal para este año y las herramientas para mejorar y hacer más eficiente la recaudación? Bueno, evidentemente las metas son ambiciosas, aunque yo no creo que sean imposibles de cumplir, porque la historia de la recaudación nos ha mostrado que del 2018 a la fecha la recaudación se ha incrementado de manera importante. Tan solo, por poner un ejemplo, de 2022 a 2023 hubo un crecimiento de más del 12% en la recaudación. Entonces, yo creo que es factible lograr las metas que se ha impuesto el gobierno, ¿verdad? Y en cuanto a las herramientas, ha causado revuelo el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que esto viene a redundar un programa que tiene el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues ya desde hace varios años. O sea, no es completamente nueva la noticia. Ya traemos herramientas bastante eficientes para la recaudación. CFDI, el comprobante fiscal por internet, es muy eficiente, y lo único que creo que va a suceder es complementarlo con lo que está de moda, que es precisamente la inteligencia artificial. Uh-huh. Machine learning, que es mejorar los algoritmos que hoy tiene la autoridad, en donde detectará comportamientos atípicos de los contribuyentes, dará seguimiento a toda la base de datos, que es una base de datos enorme la que tiene la autoridad, y entonces con ello mejorar la recaudación, ¿verdad? Pues sí, esa es la intención, de que se mejore la recaudación. Y no está mal que echen mano de toda la tecnología, el machine learning, la inteligencia artificial. Es hoy, te pregunto ahora sí que para el auditorio en general, ¿es hoy posible que cualquier persona física pueda hacer sus propias declaraciones, sus propias, generar todas sus propias facturas y demás con toda esta facilitación que ha tenido el sistema, o la verdad es que todavía se necesita forzosamente de un contador y de alguien que le entienda las entrañas del SAT? Bueno, hay que reconocer que el cumplimiento de las obligaciones, digamos, se ha venido simplificando. Hoy una persona física que quiera presentar su declaración anual lo puede hacer de manera relativamente sencilla, porque precisamente con todas estas herramientas tecnológicas, en la base de datos del SAT pues ya aparece la declaración, la propuesta de declaración de cada uno de los contribuyentes, y en estricta teoría lo único que habría que hacer es revisarla, ver que todos los datos que están ahí precargados coincidan, que sean correctos, y de ser así, pues proceder a la presentación y al pago, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, en los regímenes más sencillos. Si nos vamos a regímenes más sofisticados, pues sí hace falta, digamos, la asesoría de alguien que sepa, pero, esos temas pues no son para el contribuyente de a pie, son para gente pues que tiene ya otro tipo de ingresos, digamos, con una sofisticación mucho mayor, pues que sí requieren del análisis de lo que se va a declarar. Pues muy interesante este tema, sin duda alguna, del SAT y de cómo usa la tecnología para mejorar la recaudación y para hacer todo pues más fácil. En realidad, ¿algún tema adicional importante que nos quieras comentar, Jesús? En un minutito todavía tenemos para irnos al final. En un minuto, la verdad es que yo creo que el SAT hace bien, uh-huh, en echar mano de estas herramientas,
que evidentemente facilitan el cumplimiento y facilitan la fiscalización. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, vamos a tener una fiscalización, digamos, mucho más eficaz y eficiente con, uh-huh, con el uso de estas herramientas. Y a un costo, pues, más barato. Entonces, pues eso redundará en que la recaudación, pues, se vuelva, ya decía yo, más eficiente y mucho más eficaz, uh-huh, de lo que ha sido hasta ahora. Y que se amplíe esa base de de contribuyentes, porque ese es el problema estructural que tiene también el asunto del pago de impuestos en México. Pero bueno, eso nos da para todo un seminario o todo un curso o una maestría o un doctorado, no lo sé. Gracias, Jesús Alvarado Nieto, por estos minutos y muy buenos días. Buenos días, mucho gusto y un abrazo. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego.